Hola, hola, ¿cómo están? Soy María Moreno de Componiendo Juntas. Hoy les quiero hacer este video rápidamente, no va a ser muy largo. Les quiero enseñar algunas cosas que hay en la tienda de Dollar General para el sábado usando el cupón digital de $5.25. Así que aquí les voy a estar dando unas opciones para que ustedes vean qué es lo que pueden comprar. So today I'm here at Dollar General and I will be showing you some different deals that you can do for Saturday using the digital coupon $5 off $25. This video won't be that long. I just want to mention some of the deals that you can do to save money. Now just make sure to watch other videos that I did on Dollar General because some of the digital coupons are still available. Asegúrense de ver algunos videos que puse de el Dollar General porque algunos cupones digitales todavía están disponibles y todavía los pueden usar. Así que vamos a empezar. No se les olvide suscribirse a mi canal, hacerlo like y share. Don't forget to like and subscribe, guys. Okay, so we're gonna start with this one. Vamos a empezar con este. Si alguien les interesa, las toallitas están a precio de $3.50. If anyone is needing paper towels, these are priced at $3.50. Now we do have a digital coupon that it's applying. Tenemos un cupón digital que se está aplicando que es de un dólar. It is a dollar. So this one at the end will be only $2.50. Así que por este va a salir el total de $2.50. Este viene siendo nada más de dos rollos que equivale a cuatro. This is a two roll which equals to four rolls. Okay, so we have these two digital coupons for the Charmin. Tenemos estos dos cupones digitales para el papel de baño Charmin. Podemos usarlo en este. We can use it on this one which is 12 rolls, que viene siendo de 12 rollos. Están a precio de $5. These are price of $5. And if you get two packs, you're going to be subtracting $2. Si te llevas dos paquetes, le vas a estar quitando $2. Así que todo depende de ti si tú quieres llevar uno o dos. It depends if you want to take one or two, but there are different coupons. So each pack will be the total of $4 at the end. Al final, cada paquete va a salir a $4. Okay, so we have this digital coupon of $1 for the Scott. También tenemos un cupón digital de $1 que se está aplicando a el Scott papel de baño. Y ese está a precio de $5, así que al final pagarías $4. That one is price of $5, so at the end you would pay $4. Now there is a smaller pack which has the 6 rolls, which is price of $3, but at my store they don't have it. Hay un paquete que es de 6 rollos que viene siendo también la marca Scott y está a precio de $3, pero en mi tienda no lo tienen. Así que por eso tú pagarías $2. For that one, if you have it at your store, you would pay $2. Okay, so for those of you who still have digital coupons for the Gain Dish, you have until tomorrow to use them. Tomorrow they will expire. Para aquellas personas que todavía tienen cupones digitales para el jabón de vasijas marca Gain, tendrás que usarlo para mañana porque ya mañana se vence el cupón. Eso está a precio de $2. These are price of $2 and you're going to be using the digital coupon of $1. Usarías el cupón digital de $1, así que pagarías por este $1. You would pay only $1, which is the 21.6 ounce, viene siendo de 21.6 onzas. Okay, so we have this one price of $4.95. Tenemos este precio de $4.95. Vienen siendo de 16 onzas. They are 16 ounces. And we do have a digital coupon of $2. Tenemos un cupón digital de $2. Así que pagarías al final $2.95. You would pay $2.95 at the end. Okay, so if you're wanting to use this digital coupon, you will need to use it by tomorrow. Si ustedes quieren usar este cupón digital, tendrán que usarlo para mañana. Aquí tendrías que comprar dos paquetes de estos que están a precio de $5 para que tu total sea $10. This digital coupon, you would have to buy two for your total to be $10. That way your digital coupon can apply. Así el cupón digital se puede aplicar y te va a salir a $5 por los dos paquetes. At the end, it will be $5 for the two packs. Okay, so this detergent is price of $5. Este detergente está a precio de $5. Viene siendo de 100 lavadas, 150 onzas. It is 100 loads, 150 ounces. Now we do have this digital coupon of $2. Tenemos este cupón digital de $2. Así que por este jabón pagaríamos solamente $3. For this laundry detergent, we would pay $3. Okay, so we have this one price of $4. Tenemos este precio de $4. Viene siendo de 30 onzas. It is 30 ounces. And we do have a digital coupon that it's applying. Tenemos un cupón digital que se está aplicando que viene siendo de $2, which is $2. This one at the end will be only for $2. Este al final va a ser de $2. Okay, so we have this digital coupon of $2 off. Tenemos este cupón digital de $2 de descuento. Podemos agarrar uno de estos que está a $4.50. We can get this one, which is price of $4.50. This one, it's 16 ounces. Este viene siendo de 16 onzas.
If you get this one, your total at the end will be $2.50. Si tú llevas este, tu total al final va a ser de $2.50. Now, if you don't want to take that one, si tú no quieres llevar ese, también puedes llevar este. You can also take this one, which is price of $6. El precio es de $6, que viene siendo de 22 onzas. It is 22 ounces. And you're going to be paying at the end $4 with a digital coupon. Al final vas a estar pagando $4 con el cupón digital. Okay, so we also have this digital coupon for this body wash. También tenemos este cupón digital para este body wash que viene siendo de $1.50, which is $1.50. I did mention this one in another video. Ya les había mencionado este en otro video. Así que vienes comprando este que está a precio de $3. If you buy that one, which is price of $3, you're going to be paying only at the end $1.50. Al final pagaría solamente el precio de $1.50. Okay, so we still have this digital coupon for this one, which is price of $6.75. Todavía tenemos este cupón digital que viene siendo para este y viene estando a precio de $6.75. Así que por esta crema pagaría solamente $3.75. So for this cream, you would pay $3.75. Okay, if you're needing hand soap, si tú ocupas jabón para las manos, está este que está a precio de $3. It is price of $3. And we do have this digital coupon of $3 off when you buy two. Tenemos este cupón digital que te van a quitar $3 al comprar dos productos. Así que tendrías que llevarte dos para que sea el total a $6. You would have to take two for your total to be $6. Then your digital coupon will apply. Después el cupón digital se te va a aplicar. Así que pagarías $3. You would pay $3, which it will be $1.50 each. Que sería $1.50 cada uno. Esos vienen siendo de 15.5 onzas. It is 15.5 ounces. Okay, so if anyone is needing coffee, si alguien ocupa café, tenemos este que está a precio de $1. We do have this one, which is price of $1. And there's 7 packs inside. Ahí vienen 7 paquetitos. Y tenemos este cupón digital que viene siendo de $1. We do have this digital coupon of $1. It's applying to this one, making it free. Se está aplicando este y viene saliendo gratis al final. Ahora, algunas tiendas tal vez no te dejen llevarlos. Maybe some stores won't let you take it. But if you can try it, hopefully you can take it free. So, si lo quieren calarlo, se lo pueden llevar completamente gratis. Espero que no les digan nada y se puedan llevar este producto. Hopefully they don't tell you anything and you can take this product. Okay, so we have this one's price of $3.85. Tenemos estos precios de $3.85. Hay diferentes opciones. There are different varieties. We do have a digital coupon of $1. Tenemos un cupón digital de $1. Así que al final sería de $2.85 por esta caja de 4 conos. At the end, it will be $2.85 for this box that has 4 cones. Okay, so don't forget these are price of $1.25. No se les olviden estos, están a precio de $1.25. Tenemos un cupón digital de $1 que se está aplicando. We do have a digital coupon of $1 that it's applying, making it only 25 cents, y al final viene siendo solamente de 25 centavos. Now again, I will be taking 2 cokes which are price of $1. Nuevamente voy a estar llevando 2 cocas que están a precio de $1. Vienen siendo de 16 onzas. These are 16 ounces. We do have a digital coupon of $1. Tenemos un cupón digital de $1, así que por las dos vamos a estar pagando solamente $1. So for these two, we're going to be paying only $1. Okay, so we have these price of $1.25. Tenemos estas precio de $1.25. Están en oferta a 85 centavos, pero tienes que llevarte 3. These are on sale for 85 cents each, but you do have to take the total of 3. So for 3, your total will be $2.55. Por 3, tu total va a ser de $2.55. Okay, so we're going to be taking all of these items. Vamos a estar llevando todos estos productos. El total viene siendo de $25.65. The total here will be $25.65. You're taking the total of 11 items. Te estás llevando el total de 11 productos. We're going to be using all these digital coupons. Vamos a usar todos estos cupones digitales. Y también incluyendo el cupón de $5.25. Also including the $5.25. The total for everything in here will be $9.65 at the end. Por esto al final va a salir el total de $9.65 más taxas. Cada un producto te va a salir a 87 centavos. Each item will be at the end 87 cents. Okay, so we also have this deal, which your total will be $25.90. También tenemos esta oferta que pueden hacer. Tu total va a ser de $25.90.
Después de usar todos los cupones digitales que están aquí, after using all digital coupons that we have here, including the $5 of 25, incluyendo el cupón digital de $5.25, tu total se va a bajar a $10.90. Your total should drop to $10.90. Okay, so you also have this which your total will be $25.25. También tienen esta opción que tu total sería de $25.25. Después de todos los cupones digitales, after all digital coupons, your total should drop to $7.25. Tu total se debe de bajar de $7.25. Así que al llevarte esta oferta, cada producto te saldría a 80 centavos. Taking this deal, your total for each item will be 80 cents. So that was it for today. Hopefully this video will help you Saturday using the digital coupon $5.25 at Dollar General. Eso fue todo por hoy. Espero que este video te ayude mucho para el sábado usando el cupón digital de $5.25 en la tienda del Dollar General. Así que eso fue todo por hoy. No te olvides suscribirte a mi canal, hacerlo like y share. Don't forget to like and subscribe, guys. I'll see you next time. Thank you.